vacances, en ple auge de tots els vols comercials i no comercials, de la qüestió dels jets privats, de la qüestió de la contaminació de tots aquests jets privats. I per fer-ho parlem amb la Karen Killen, a qui ja saludem, membre i fundadora d'Extinction Rebellion d'Eivissa. Karen, molt bon dia. Bon dia, Jordi. I en primer lloc defineix-nos una mica, perquè la teva tasca i la teva trajectòria ja és bastant, bastant notòria. És a dir, explica'ns una mica com es va fundar Extinction Rebellion d'Eivissa, que de fet és una branca d'aquest gran moviment que sorgeix, recordem una vegada més, el 2018 al Regne Unit. Sí. Bueno, yo sobre estas fechas me enteré de la gravedad de la situación climática, de la crisis climática, que yo creo que como mucha gente teníamos una pequeña idea. Yo me movía hasta esa fecha más en temas justicia, tanto justicia refugiados, trata, justicia también animal. Y no estaba muy consciente, no me movía en los círculos ecológicos tanto, ¿no? Porque desconocía la temática. Cuando me enteré, me era muy claro que estábamos enfrentando una crisis ya existencial. Vi una charla de Extinction Rebellion UK, Camino a la Extinción, y me quedé boquiabierta al enterarme de la ciencia. Y decidí que tenía que cambiar mi vida y fue una decisión bastante rápida. Dejé un trabajo, que tengo el privilegio de poder dejar un trabajo en aquel entonces, de haber podido hacerlo, y fundé Extinction Rebellion. Y desde entonces, pues, haciendo trabajos para sensibilizar a nivel local, protestas, acciones tanto en Ibiza como en otras partes del territorio español y como también fuera. Has fet fins i tot una vaga de fam, una vaga de 33 dies, vaga de fam. Sí. Aquestes protestes també, tant a Eivissa com també a altres llocs, participat a Barcelona, fins i tot a Ciutat de Mallorca, Sevilla, etc etc. I fins i tot t'han definit com una lluitadora infatigable, amb un premi de la... Bé, amic de la terra d'Eivissa, no? Que otorga sí. Aquesta situació, amics de la terra. Eso fue un reconocimiento fabuloso porque... Amics de la Terra dijo en aquel momento que hacía falta ir más allá de la protesta que hemos hecho siempre hasta ahora, ¿no? Que manifiestos, cartas al director del periódico, concentraciones, que todo lo que llevamos haciendo años o lo que llevan otra gente haciendo años, ¿no? Todos los grupos, como todos los grupos ecologistas que hay. No ha funcionado porque las emisiones siguen subiendo y la crisis climática se va agravando. Entonces, reconocieron la necesidad de llevarlo más allá, ¿no? De hacer desobediencia civil. Parlem ara dels jets, parlarem de tot, eh? Parlarem de la contaminació, intentarem resumir una mica, però quan comenceu vosaltres a Eivissa a focalitzar també les vostres protestes en l'aviació i en aquest cas en l'aviació privada? Sí, estábamos un poco dispersos tratando todos los temas y el año pasado decidimos, el año pasado nos concentramos en cruceros, jets y yates con campañas de pegadas de carteles, sensibilización, folletos, etcétera, alguna protesta. Y luego fue a final del año pasado que decidimos enfocarlo a jets y luego yates por ser un tema que la gente aquí entiende, por ser Ibiza lo que es, ¿no? El centro de, como decimos, un parque de atracciones de mega ricos, que aquí en verano la isla está llena de jets y yachts. Entonces parecía ser lo más oportuno enfocarnos en esta campaña en concreto. Entonces en noviembre del año pasado hicimos una acción en el aeropuerto de Ibiza, una performance dentro de la zona restringida, luego eso fue en el marco de Make Them Pay, que es una campaña internacional que seguramente conoces, igual podemos hablar dentro de un poquito, que hubo acciones, creo que eran 13 acciones a nivel global, pues nos unimos a esta campaña. Siguiendo la línea de esta campaña, en febrero también hicimos otra protesta en el aeropuerto y lanzamos la campaña de Ibiza Res Revela, ¿no? Que nos rebelamos dentro de Ibiza en las carnavales de Ibiza con la comparsa, etc.
Y desde ahí, pues hemos seguido con muchas charlas para llegar a la campaña que acabamos de, una campaña de una semana de acciones bastante, bastante, ¿cómo se diría? Bueno, Llamativas, gritaneras, ¿no? Sí. sí, atrevidas durante toda la semana passada. Ho hem vist aquests dies, precisament, nosaltres estem parlant avui, és dia 20 de juliol, aquesta passada setmanes, doncs, totes aquestes accions a les quals fa referència, i fins i tot bastants titulars també a la premsa, per tant, ha tingut cert ressò. És aquesta campanya que feia referència, Jets and Yachts, The Party's Over, amb diferents organitzacions. Organitza també Eivissa Rebel, aquest col·lectiu, i formen part Futuro Vegetal, Extinction Rebellion, etc etc. Esteu contents de valoració? És a dir, clar, en principi el que s'ha de fer és tenir ressò, no? Per tant, en aquest sentit sí que n'ha tingut una mica. Sí, estamos muy contentas porque ha tenido muchísima cobertura mediática. Y justo hoy estaba viendo ayer en Vice News de Estados Unidos, pues por una de las acciones 25.000 likes, que es una barbaridad, ¿no? Entonces ya estamos recibiendo evidentemente mucha crítica, que es normal, pero también mucho apoyo. Porque es evidente que las emisiones de lujo representan una injusticia social, climática, energética, que quizás podemos hablar un poco de esto, ¿no? Del por qué lo hemos hecho. El cómo ha sido para llamar la atención, para que podamos hablar del tema de fondo y presionar a los gobiernos que actúen. Bàsicament són accions en diferents llocs, també a l'aeroport d'Escodolà, en aquest cas, d'Eivissa, o, per exemple, la irrupció també al Beach Club de Luxe Blue Marlene, d'aquí d'Eivissa, no? Amb protesta, bé, i amb aquests lemes, no? Tu consumeixes i els altres pateixen, no? I feia referència, clar, a les dades i al per què ho feu. Les dades són contundents, aquí. Un 0,0008% de la població mundial són els que tenen accés a aquests jets privats. Representen unes 63.000 persones arreu del món, eh? Dels 8.000 milions de persones que hi ha arreu del món. I aquests jets privats contaminen com el 50% de la resta de l'aviació global. Per Ho tant, som. sí. Per tant, és exagerat i és una cosa que s'ha d'aturar des del punt de vista climàtic, ètic i social, oi? Sí, es que estamos en un contexto que es evidente que estamos sobrepasando todos los límites planetarios, que la gente está sufriendo, que el año pasado murieron creo que 61.000 personas de olas de calor solo en Europa. Las cifras de África, de India, etcétera, no las tenemos, que estamos ya sobrepasando límites de supervivencia humana, ¿no? Y por no hablar de nuestros animales. Con la crisis climática, que está en aumento, la ciencia nos dice claramente, Naciones Unidas nos dicen que tenemos que reducir nuestras emisiones de forma drástica, y luego no hay ningún control sobre las emisiones que decimos de lujo, ¿no? Que pueden emitir lo que quieren. Y además no hay legislación sobre la aviación a nivel europeo de control de esas emisiones. Sobre todo. S'ha intentat ara, de fet, el mes de juny s'ha fet alguns requeriments, alguns països com Àustria, com Holanda també han demanat a la Comissió Europea doncs una certa legislació en aquest camp. De moment, la Unió Europea ho ha refusat amb uns arguments de dir que el que s'ha de fer és legislar sobre el total de l'aviació i no només centrar-se en els jets privats. Això són els arguments de la part de la Comissió Europea, eh? Per tant, de moment s'han frenat aquestes lleis i no tenim res, com dius. Per tant, de moment hi ha camp lliure per tot aquest, bé, gent que vol viatjar doncs, amb avions privats. Sí, la mayoría de los aviones además son trayectos cortos que podrían hacerse en ferry o en tren perfectamente. Todo transporte contamina, está claro. Y la aviación es el transporte que más contamina, pero los jets privados es el sumum, ¿no? Es el ápice de la contaminación y es donde se podría restringir porque son juguetes, no son viajes necesarios. En Ibiza hemos visto jets llegar con. Creo que era hace poco, llegaron con bicicletas, un par de bicicletas que se habrían olvidado los dueños. No sé, hemos visto en un artículo de prensa británica de una persona que gestiona
vacaciones de los mega ricos, que ha tenido que fletar un avión con rosas, 1000 rosas para un evento, o otra, o un jet que ha venido a Ibiza con una bolsa que se habría olvidado la dueña en Londres. Es que es un insulto a la humanidad. La contaminació dels jets, bàsicament, els motors poden funcionar de manera semblant a un motor comercial. Fins i tot els motors d'un avió comercial poden ser més grans o més, amb més capacitat i més potència. El problema és que el consum per persona, la contaminació per persona, és molt més gran, evidentment, no? Perquè en un jet privat hi poden anar entre una només, o cap, com dius, bicicletes, cactus, pastissos d'aniversari, a fins a, bueno, 18-19 persones, com a molt, no? Que no n'hi solen anar tantes. Per tant, aquesta ràtio és molt més elevada. Es calcula que un jet privat contamina entre 10 i 15 vegades més que un avió comercial. I aquí són les dades contundents i greus, no? És a dir, no es tracta de voler retenir una activitat a certa gent, no sé, simplement es tracta d'això, de que es focalitzi en aquesta contaminació, no? Exacte. Comença a entendre's? Comença a entendre's això o no, Karen? ¿A qué te refieres? Si la gente en Ibiza lo entiende o... Sí, per exemple, i sobretot també el col·lectiu, o si heu arribat també en alguna persona del col·lectiu que utilitza els jets privats. No, es buena pregunta, no. A nivel local se empieza a entender, pero siempre nos encontramos con la resistencia, ¿no? De que nos traen dinero, que necesitamos crecer, el turismo, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también se está entendiendo, porque esta gente, es verdad, algo de dinero entra en la isla, pero ¿en qué bolsillos cae? Y porque estamos viviendo aquí una situación de que los trabajadores no pueden pagarse el alquiler. Hay gente viviendo en coches, en caravanas. Hasta la Guardia Civil, que arrestaron a unos compañeros el otro día, pues comentaban que vivían en caravanas. Los precios en general en la isla han subido muchísimos gracias a que tenemos este turismo de lujo. Entonces ya el pueblo está empezando a entender, hoy mucha gente entiende que es contraproducente. Que no podemos vivir en nuestra propia isla. Per acabar de definir una mica el que contaminen, dos informes que podeu consultar també fets recentment d'aquest 2023, el primer de Greenpeace, resultados clave, les emissions de CO2 de l'aviació privada en Europa, que detalla bàsicament que aquests vols en jets privats han augmentat un 64% en els dos últims anys, de 2021 a 2022, perquè 2020 sí que hi ha una certa... Evidentment, va baixar molt, no?, el volum de jets i, per tant, després hi ha un augment. Però de 2021 a 2022 aquest augment és molt, molt significatiu. Després, l'altre informe també és el de High Flyers 2023, que ha fet el grup de Patriotic Millionaires a l'Institut for Policy Studies als Estats Units, al maig de 2023, que també detalla una mica l'augment de vendes, l'augment d'ús, l'augment de les xifres, 5,4 milions de vols arriben a nivell mundial en jets privats, no? Per tant, la situació és greu i els països que més contaminen Europa, a banda de Regne Unit, sí, Itàlia, però també trobem en cinquè lloc Espanya. I dins de l'estat espanyol, a Eivissa és, evidentment, la destinació de luxe, oi? Sí. Número uno en verano. Imagínate que en Ibiza solo vuelan en verano, pero en julio somos el número uno. Pero si no estamos entre Palma e Ibiza, somos los número uno y dos. Y tengamos en cuenta que 2 horas de jet privado contaminan más o menos lo que tú en todo un año, ¿no? O sea, son 4 toneladas. Bueno, un español medio creo que contamina 5 toneladas, 5 y pico. Y un jet privado, pues en 2 horas, 4 toneladas. Y nos dice Naciones Unidas que en los próximos años tenemos a nivel mundial que reducir nuestras emisiones a menos de 3 toneladas al año, y un jet contamina esto en 2 horas. Y estas emisiones no sé dónde se registra, ¿no? Són unes emissions, en aquestes xifres que fèiem referència també d'Europa, el càlcul d'emissions de tones de diòxid de carboni són de més de 3 milions de tones de diòxid de carboni a l'any només dels jets privats, que és el mateix que contamina, per exemple, ciutats
ciutats tan grans com puguin ser doncs, Lisboa, Gènova o Manchester. Per tant, estem parlant de xifres extenses, no estem parlant de menudeses. Davant de tot això, diferents campanyes, Karen. La de també Greenpeace, basta de jets privados, però la que feia referència a tu, Make Them Pay, explica'ns una mica. Sí, Make Them Pay és un col·lectivo que està Science Rebellion, Extinction Rebellion participó, Stay Grounded, que es un movimiento con una asociación contra la aviación en general, y varios otros colectivos, pues montaron una campaña que tenían varias la demanda es Ban Private Jets, eliminación de jets privados, pero y también que los que más contaminen sean los que paguen impuestos. Entonces, es tax frequent flyers, que los que más vuelan, no solo en jets privados, sino en la aviación general, que haya un impuesto para aliviar la deuda del sur global, o sea, que contra los daños que causa la crisis climática en el sur global. Y ya está esta campaña en marcha. Nosotros en Ibiza hemos cogido la primera demanda, la de los jets, porque aquí en Ibiza hay mucha gente que vuela de la población, y empezar a decirles que también la aviación comercial contamina, que es evidente que contamina, y creo que es una cosa que también tenemos que afrontar, de bajar nuestros vuelos o no volar. Pero decidimos no ampliar a la población de Ibiza el tax frequent flyers, porque no sabíamos que habría cierto rechazo ahí, ¿no? Que se sentirían todos atacados, y lo que queríamos era, y queremos, y lo estamos consiguiendo, es unir el pueblo contra las emisiones de lujo. Clar, perquè evidentment això es pot fer extensiu a l'aviació global, amb aquestes demandes que hi ha a nivell general, no? D'impostos, etc etc. Però és el que dius tu, de vegades també s'ha d'anar una mica doncs, sabent amb realisme, no? Si a Eivissa la major part de la gent també es desplaça per sortir i entrar de l'illa en avió, doncs, és clar, en primer lloc es tracta de focalitzar, doncs, en aquest cas, amb els més rics, no? Perquè si no la població es pot sentir una mica agradable. Sí, que luego nos podemos concienciar todo y ver otra manera de viajar, pero está claro que la gente de aquí tiene que viajar. Tiene que cuando se tengan que mover, lo más es que lo más práctico, lo más barato son los jets. Leí hace poco un estudio que creo que en Greenpeace también que decía que los aviones comerciales es mucho más barato viajar en avión que en tren. Y esto es otro tema que se tendría que plantear, ¿no? Que debería de ser más barato viajar en tren que en avión o en ferry. Y ahora mismo no lo es. A banda, i parlant també de solucions, a banda de prohibir directament els jets privats, que també proposeu dintre d'aquesta campanya de Make Them Pay, es proposa precisament aquesta taxa, aquest impost a la gent que més viatgi, que és molt més raonable des d'aquest punt de vista, oi? Sí. Lo que pasa es que los ricos siempre pueden pagar. Sí, sí. Sí. Això és evident, sí. Y aquí tenemos el problema de la Posidonia, que si fondean en Posidonia y no multa, lo pagarán. Pero esto no ayuda a la Posidonia. Per parlar també de constatar que Eivissa es troba al mig del Mediterrani i que en aquest cas el Mediterrani, i per les xifres d'escalfament global que tenim, ja hem superat 1,2 graus, segons el darrer informe de l'Organització Meteorològica Mundial, el mar Mediterrani, la conca del Mediterrani, s'escalfa un 20% més ràpid que la resta del planeta. Per tant, també hauríem de tenir una especial cura aquí. Pel que fa als vols, però, hi ha una oposició forta, Karen, perquè les principals companyies aèries també exerceixen certa pressió. Pressió que no només es fa amb demandes, com és el cas d'Holanda, que ara Schiphol, no? És la notícia, la gran notícia, que Schiphol va voler tornar a reduir els vols de l'aeroport de Schiphol des dels 500.000 fins als 460.000, i un tribunal d'Holanda Septentrional va desestimar aquesta mesura. Però la va desestimar també per la pressió de grans aerolínies com KLM,
altres noves aerolínies i també l'espanyola Vueling, que també hi és, no? Per tant, aquesta pressió hi és. I a part s'inverteixen molts diners, milions d'euros o de dòlars, en el que és el lobby, és a dir, en el que és el pressionar els governs perquè no facin lleis a favor de l'aviació privada. Per tant, d'entrada, el marc és complicat i és difícil. És molt complicat. Però, no obstant, tenem que luchar. Y hacer con estas acciones que el pueblo entienda la injusticia que existe y que estos lobbies están trabajando por unos pocos, ¿no? Claro, es claro, nadie quiere renunciar su bienestar, ¿no? Entonces, a la gente le cuesta apoyar o salir a la calle, al menos, ¿no? Pero nos están matando a lo largo, ¿no? Si pensamos muy muy corto plazo, vale, pues cogemos un vuelo y seguimos todo igual, pero nuestro Mediterráneo, del cual hablas, el año pasado estábamos durante 5 semanas con temperaturas hasta 20 metros de profundidad, de 30 grados. Nuestros ecosistemas no van a sobrevivir esas temperaturas. La Posidonia no se sabe hasta qué temperatura puede aguantar. Si perdemos la Posidonia, vamos a perder el turismo. ¿Y luego qué? No, hay que seguir luchando contra estas injusticias medioambientales que representa la aviación privada. Hi ha una pàgina que és Flight Radar on es poden veure gràficament tots els vols diaris que hi ha arreu del món. I és molt gràfica. Són entre 100.000 i 150.000 vols diaris. L'única mesura que hi ha hagut fins ara a nivell de diversos països per l'aviació valenta, digue-li així, està la de França. El govern francès, el passat 23 de maig, va restringir dins de França, dins de l'Estat, els vols que es puguin substituir per trajectes de 2 hores o 2 hores i mitja en tren. Sí. És l'única mesura que de moment hi ha en aquest sentit. Y eso ha sido gracias a la Asamblea Ciudadana por el Clima, ¿no? Que se hizo en Francia, que en España también ha habido una asamblea y en Mallorca también. Esas asambleas ciudadanas. Y en la de Mallorca, pues los asamblearios han recomendado reducción de vuelos, limitación de cruceros, de control de yates, etcétera. Pero ahora el gobierno, y sobre todo el gobierno que ha entrado ahora, pues evidentemente va a hacer vista gorda de todas las recomendaciones que han salido del pueblo. És el que anava a comentar, no? Per acabar ja, i també amb solucions, aquestes assemblees ciutadanes pel clima, que també demana o exigeix des del principi Extinction Rebellion com a grup, també aquí a Eivissa, evidentment, s'han creat, sí, a l'estat espanyol, en aquest cas també parlaves de Mallorca, però realment són efectives perquè, clar, són grups de consulta que, per exemple, aquest 2022 es van instituir a nivell estatal, també a Catalunya, del que fem referència, però són com grups de participació que després falta veure si realment aquestes demandes arriben al govern. Claro, es que no se han hecho, ha habido mucho fallo en las asambleas, no se han hecho de la forma que establecida de hacer una asamblea ciudadana. Porque si a partir de un 85% de aprobación es vigente o de un 90%, entonces el Estado se compromete a llevar esas recomendaciones a ley, pero tiene que ser vigente, si no son simplemente recomendaciones. Y ahí está el problema. Y luego, si no me equivoco, en Mallorca era a partir del 90% de aprobación que las recomendaciones tienen que ser vigentes. Entonces ahora a ver si el nuevo gobierno va a cumplir con lo que acordó el gobierno anterior. I si no compleix, Karen, què hem de fer? Habrá que salir a la calle, ¿no? O otra huelga de hambre. Uf. Sí. Una vegada fa més bastant dura. Suposo que tampoc contemples ara mateix de tornar... Sí, no. Es que estamos en una situación tan grave que estamos hablando de muertes de millones de personas, de migraciones masivas, que se prevé para, no sé si es 2050, tú seguro que tienes los datos, de hasta 1.000 millones de refugiados climáticos. Ahora mismo hay más refugiados climáticos que de guerra. Y ni siquiera está considerado, no hay ley, no existe el término refugiado climático, los llaman migrantes económicos.
es un sufrimiento tan grande que me parece una huelga de hambre poco, si puede conseguir algo. Pero creo que, que no nos queremos dar cuenta, no nos damos cuenta de lo que está pasando, hasta que lo tenemos aquí, ¿no? Que ahora mismo, como dije, hay más migrantes climáticos que por otra razón, pero hasta que tengamos 20 millones en las costas del norte de África, y dice, uy, no vamos a reaccionar, no vamos... i ja és tard, ja serà tarda. Hem constatat diverses vegades el que feies tu referència, sobretot temes del mar, que és el gran protagonista també en l'escalfament global, que podria contribuir i que en canvi també l'estem deixant de banda i que, per tant, s'està escalfant bé a un ritme doncs, que tampoc s'hi troba resposta i tants altres condicionants. I com dius, quan parlem d'emergència climàtica, escalfament global, canvi climàtic, com li vulguem dir, estem parlant també de morts i estem parlant també de vides i gent que ha de marxar, territoris que s'enfonsen, etc etc. Per tant, potser l'urgència hauria de ser prioritària en aquest sentit. Karen, suposo que no es poden dir exactament, però no sé si teniu previstes més accions a curt termini en aquest sentit aquí a Eivissa. Hombre, está claro que no vamos a parar. Seguramente vamos a bajar el ritmo un poco ahora, ¿no? Que hay que respirar y cuidarnos también a nosotros un poco, porque si no nos cuidamos nosotras no podemos servir para las demás o ser útiles. Pero no se puede parar porque tenemos muy poco tiempo, dice David King, el asesor científico, era el asesor del gobierno de Reino Unido. Que lo que hagamos en los próximos 3 años, que el futuro de la humanidad depende de lo que hagamos en los próximos 3 años. Y es así, es que vamos camino a la extinción, que es a un colapso. Hay países que ya están colapsando. Entonces depende ahora que si queremos colapsar de una manera, bueno, colapsar de una manera organizada, de unirnos, de juntarnos, asociaciones, grupos, comunidades, prepararnos para lo que va a venir, que venir viene, o sea, que ya lo que hemos emitido hasta ahora ya está en la atmósfera, ya no podemos evitar que va a calentar más el mar, que va a subir el nivel del mar, eso ya está, no, eso ya no se puede cambiar, que va a hacer más calor, entonces tenemos que adaptarnos, pero de forma comunitaria, creo, ¿no? Entonces yo creo que hay mucho trabajo ahí también. Hay que hacer las acciones, pero también hay que trabajar, pues, el esto, unirnos, lo que estamos haciendo tú y yo ahora, ¿no? Unir fuerzas, hablar, dialogar y no dar la espalda al problema y volar para arriba abajo, hacer vacaciones y vivir el momento. Nada, tranquila, que no pasa nada, ¿no? Es que pasa. Y ahora toca afrontarlo. Así que seguiremos. Acabem amb aquest missatge i també us remeto dos documents que podeu consultar, en aquest cas sobre el que és l'aviació privada. Un, fet també del mitjà, del The Guardian, que fa un any també va publicar una llista entre els vols privats més absurds que hi havia entre juny i juliol al Regne Unit. Vols, per exemple, de 10 minuts. I hi ha una llista de persones, personatges públics, que són els que fan també doncs, aquests vols privats. I d'altra banda, un vídeo bastant interessant també que es va fer fa poc, on també vas intervenir tu, Karen, de Stay Grounded, que podeu consultar a través de YouTube, que es diu Private Jets How to Ban Them, perquè fa una mica el marc de les últimes accions de protesta i el que podeu fer també vosaltres des de casa vostra, doncs, participant en totes aquestes organitzacions per involucrar-vos en aquesta lluita. Ai, Karen, digues. Sí. Lluitador i infatigable, escolta'm. Espero que segueixis, que evidentment que tot el missatge que vosaltres demaneu doncs surti a fora, i difondre el màxim possible per finalment fer alguna cosa com a humanitat per aturar tot això que també hem creat nosaltres. Karen Kidem, moltíssimes gràcies avui per intervenir. Moltes gràcies a tu.